soy su amigo en Cristo Francisco Chinchillas y estoy aquí para presentar mi video. Y para ello he convidado a mi hermano Darío Salas y para que él nos hable bíblica y científicamente acerca de la realidad de la existencia de Satanás y de cómo él actúa en las áreas de la vida humana. Y bíblicamente él nos mostrará que Dios puede utilizar cualquier medio para atraer una persona a Cristo. Y en este momento los dejo con mi hermano Darío, el cual él nos puede explicar estas cosas. Dios lo bendiga, hermano. Muy bien, dos ateos querían reírse de un predicador y dijeron, le vamos a decir que el diablo se murió. Predicador, le dijeron, ¿sabe las últimas noticias? El diablo se murió. Entonces el predicador se paró y los abrazó a los dos y les dijo, lamento que hayan quedado huérfanos, amigos. Se les murió su papito. Caballeros, el diablo en realidad no está muerto. Y tampoco es una ficción, ni siquiera una simple representación del mal. Es una persona real. Como lo vamos a ver ahora con la Biblia y con la ciencia, y como usted lo va a ver en este video, con la experiencia que ha tenido mi hermano Chinchilla en una relación directa con Satanás, y cómo Dios usó al propio diablo para que él llegase a los pies de Cristo. Bien, ahora vamos a ver lo que pasa en las áreas acerca de la existencia del diablo. ¿Quiere alguna prueba que el diablo existe? Examine su propia vida. Y usted verá que hay cosas que usted hizo de las cuales ahora usted se avergüenza y dice, no es posible que yo haya hecho eso. Algo me impulsó. Esa es la verdad. No es posible. Alguien te impulsó. Ese alguien se llama Satanás. Usted sabe que la mayoría de los bandidos condenados a muerte o que han hecho grandes crímenes casi siempre dijeron ante los tribunales, alguien me impulsó. ¿Cómo se puede entender y explicar que una mujer linda, hermosa, preciosa, una bendición, el marido la abandona por una prostituta que no vale nada? Y ahí la existencia del diablo. ¿Cómo es posible que una persona que tenga frutas buenas y sanas se coma las podridas? Y ahí la existencia del diablo. ¿Cómo es posible que los mayores cerebros humanos, los mayores científicos, los mayores ingenieros nucleares están dedicados a encontrar armas que aniquilen y matan y destruyan lo más rápidamente la raza humana y sus propios nietos? He ahí la existencia de Satanás. Claro que quizás el diablo no se presente así como lo imaginan algunos, con una capa roja, con cuernos, con un tridente y un rostro negro, patas de cabra, dando órdenes de que se eche más leña en el fuego, que los hornos infernales se calienten lo más rápido posible. Pero, caballeros, es posible que el diablo se presente en forma más hermosa, con minifalda, lindas piernas, lindos senos, de una manera atractiva y sensual. Sin embargo, la Biblia lo representa también como una cosa horrible y fea. Lea inmediatamente la palabra de Dios en Job, capítulo 4, versículos 15 en adelante, o versículos 12 en adelante. Y allí la Biblia dice que un espíritu maligno hizo que se le erizara el cabello a un siervo de Dios. Puede leer. 4:12 de Job. El asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor, que estremeció todos mis huesos, y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Hizo que se erizara el pelo de su cuerpo y empezó a hablar a favor de Dios. Un espíritu malo hablando a favor de Dios. La película que ustedes van a ver ahora a continuación, después que tengamos esta pequeña introducción, la cual la continuaremos al final, les va a mostrar cómo Dios utilizó al diablo para que mi hermano Chinchilla llegase a los pies de Jesucristo. Ahora quiero que se pase inmediatamente al capítulo 18, versículo 14. Y allí la Biblia dice que el diablo es algo horroroso, es el rey del terror. Es una cosa espantosa. Lea. Su confianza será arrancada de su tienda y al rey de los espantos será conducido.
¿A quién será conducido? Al rey de los espantos. Están escuchando al rey de los espantos. El diablo es la cosa más espantosa que una persona pueda ver. Y Dios es la cosa más hermosa que una persona pueda ver. Váyase inmediatamente para el Apocalipsis. Y va a ver cómo el diablo está siendo descrito como un monstruo tremendo con 10 cuernos. Con una cola espantosa que hiere, con cabello como de mujeres y dientes como de leones. Leas el capítulo 12, versículo 3 y 4. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Un dragón, ese es el diablo, con 7 cabezas y 10 cuernos. Es una cosa horrorosa. ¿Qué más? Y en sus cabezas 7 diademas. Oiga, después se presenta a él como si fuese una serpiente. Váyase para el capítulo 20, versículo 1 al 3. Vio un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces, la forma de una serpiente, la forma de un dragón. Ahora váyase para el capítulo 9, verso 7. Y usted va a ver que cómo son los espíritus malignos. Pero primero lea el verso 3. Dice que del abismo salen langostas infernales. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones. Cámbiese al 7 y va a ver cómo son estas langostas, 7, 8 y 9. El aspecto de las langostas era semejante a los caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como... Oiga, ¿no es una cosa horrible todo eso? Y son las descripciones del diablo y de los demonios. Tremendo. Ahora vamos a ver un poquito de la biografía del diablo. ¿Cómo comenzó? ¿Qué la Biblia dice acerca de él? Dice la Biblia, váyase inmediatamente para Ezequiel capítulo 28, versículo 12, que el diablo fue creado por Dios. Un querubín hermosísimo, perfecto, lleno de hermosura, pero se le fueron los humos a la cabeza y quiso ser igual a Dios. Puede leer. Ezequiel 14, 12. 14, no, 28... versículo 12, allí la Biblia dice que el diablo fue creado perfecto, bellísimo, la mayor criatura posiblemente creada por Dios. ¿28? Sí, 28 verso 12 en adelante. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección. Mire, el sello de la perfección, ¿qué más? Lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Lleno de acabado de hermosura, ¿qué más? En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que se halló en ti maldad. ¿Qué le parece a usted eso? ¿No es fantástico? Amén. Así era Satanás, así comenzó, pero después se le fueron los humos a la cabeza, entonces tuvo que ser expulso del cielo. Y cuando él cayó, váyase para Apocalipsis capítulo 12, el diablo trajo la tercera parte de las estrellas, es decir, la tercera parte de los ángeles lo amaban, lo querían, lo adoraban, porque era tan tremendo, y ya tenía corrompida la tercera parte de los ángeles. Léase, Apocalipsis 12, versos 3 y 4. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. La tercera parte de las estrellas de los ángeles quiere decir eso. Ahora escuche bien. El diablo estará preso durante 1000 años. 1000 años estará preso. Léase Apocalipsis 20, verso 1 al 3. Durante 1000 años la tierra estará sin Satanás. Lea.
Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Estamos mostrando que el diablo fue creado por Jesucristo, que estará preso durante 1000 años, y el diablo será lanzado al lago de fuego en Apocalipsis 20. Ahora sí que lo lee, versículo 10. Ahí es el final de la historia de Satanás. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahora, queridos televidentes, ustedes van a quedar viendo la preciosa película en que el hermano Chinchilla tuvo un encuentro personal con Satanás. Es una historia fantástica, véala con atención. Y usted va a observar un detalle, que Dios usó al diablo para que él llegase a conocer el Evangelio, a conocer la verdad. Y yo, al final de esta película, le voy a dar un comentario bíblico sobre cómo Dios puede usar hasta los demonios para lograr sus fines, porque Dios es el soberano y todos tienen que obedecerle. Así que los mismos demonios están sujetos al señorío de Jesucristo. Muy bien, les dejamos entonces viendo la película de la conversión de nuestro hermano Chinchilla y cómo el diablo fue usado para que él conociese el Evangelio. Increíble, ¿verdad? La enfermedad, la muerte, el odio, el rencor, toda acción diabólica tiene un límite: la voluntad de Dios. Un ejemplo claro de esto es la historia que a continuación veremos. Francisco nació en el poblado de Chavira Choix, en Sinaloa, México. Siendo muy pequeño, tuvo que emigrar para buscar trabajo. Pasados los años, se estableció en Anchital. Aquí inició un negocio llamado El Pollo Feliz, el cual hizo que mejorara económicamente. Pero el dinero no compró su felicidad. Pues sí, mi relación con mi esposa, pues, no andaba tan bien. Inclusive después del matrimonio, a poco tiempo empezamos a tener problemas. Y poco tiempo después ya ni como amigos nos llevábamos. Y esta mala relación se agudizaba aún más porque Francisco tenía una relación constante con otra mujer. Sin embargo, ese no fue el mayor problema en la vida de Francisco. Empecé a sentirme mal de mis partes nobles, entonces yo visité unos médicos, en los cuales ellos me dijeron que podía ser una infección venérea. Entonces ellos me dieron medicamento para ello y al tomarlo no sentí ninguna mejoría, empecé a sentirme mal. Y así fue como empecé a visitar un médico y otro y mi situación empeoraba. Tiempo después, encontró un médico con el que sentía más confianza y al cual consultó por casi un año. Le mandé llamar porque ya tengo aquí el resultado de sus análisis. Desgraciadamente, no le tengo buenas noticias. Lo que encontramos es un cáncer. Y bueno, pues, le puedo dar un tratamiento que va a aminorar los síntomas. Si usted lo sigue, va a estar bien. Pero si no, le doy 6 meses de vida. ¿Pero cómo es posible, doctor, que después de tanto tiempo me diga usted que tengo cáncer? Cálmese, señor Chinchilla, cálmese. ¿Pero cómo me pide usted que me calme? ¿Por qué no me lo dijo esto desde antes? Es que esta enfermedad no es común en gente de su edad. ¿No será que está embrujado? ¿Pero cómo, doctor? ¿Usted cree en eso? El dolor era cada vez más intenso. El comentario del doctor puso a pensar a Francisco. Si ya había consultado a tantos médicos y al parecer no había solución, ¿qué podría perder si visitaba un brujo? Entonces, yo me acuerdo de una amiga,
la cual me había hablado que hacía unos años un brujo la había sacado de un problema. Entonces, pues, yo fui a buscarla. Cuando vino conmigo, me dijo que lo llevara a ver al brujo. Me sorprendió mucho y le dije, ¿por qué vienes? Si tú no crees en esto. Tengo un problema y yo quiero ir para allá. Es el último besito que me queda. No me quiso decir de que estaba enfermo, pero lo vi muy desesperado y de inmediato lo llevé con el brujo. Adelante. Después de estar un rato en la sala de espera, llegó su turno. El brujo, en lugar de preguntarle cuál era el motivo de su visita, tomó una Biblia y empezó a leer un salmo. Después explicó lo que había leído. Bueno, y estábamos ahí, y después dice, bueno, dice, ya que hemos alabado a Dios, ahora vamos a pedirle que envíe el Leviatán, no como es ahorita, sino como ángel bueno que fue. En eso él empieza a hacer como una invocación, y después de esto se pega como una estremecida. Hola, Ramón Francisco Chinchillas Rocha. Y ahí fue donde a mí me cayó de raro, porque yo nunca a nadie le había dado el nombre de Ramón. Siempre cuando una persona me preguntaba por mi nombre, yo le daba únicamente Francisco Chinchillas. Pero dije, bueno, a lo mejor a alguien se lo dije y no me acuerdo, y es de esa manera que este lo sabe. Pero el diablo no solo conocía los nombres de Francisco, conocía todo acerca de su vida. Francisco, tú viniste a mí porque te diagnosticaron cáncer y estás desesperado por el dolor. Sin embargo, tú no crees en mí. Ya que tú no crees en mí y no crees que el rey de las tinieblas te está hablando a través de esta envoltura, la cual es el ser que tú estás viendo en este momento, ya que tú eres un incrédulo y no crees ni en Dios ni en mí, quiero una cita contigo en vivo, en las grutas en San Andrés, y te espero allá dentro de 3 días. Antes de terminar esa sesión, el diablo le dio a Francisco 2 indicaciones. La primera fue que debía llevar cirios a la cueva. La segunda, que antes de 3 días debía regresar con 11,000 pesos, que entonces era el equivalente a $1,100. Finalmente llegó el día de ir a la cueva. El brujo fue el guía de un grupo de personas que también el diablo había citado. Para llegar a la cueva, es necesario subir por un camino muy escabroso. Levantaré mi trono y en el monte de la reunión. Al llegar a la entrada de la cueva, el brujo hizo algunas invocaciones y de nuevo entró en éxtasis. Pasen los incrédulos y hagan un altar adentro. Francisco y las otras 2 personas hicieron como el brujo les dijo, y cuando se disponían a salir de la cueva se escuchó: acérquense. La voz platicó con uno a la vez, y el último fue Francisco. La conversación entre Francisco y la voz fue muy distinta a las otras personas. Francisco, estás ante el rey de las tinieblas. Acércate hacia mí. Y yo como que no, y entonces con una voz autoritaria me dijo: que te acerques. Entonces ahí yo di como 1 o 2 pasos, no me acuerdo, y entonces él me dice: Francisco, necesito guerreros. Y yo le di, pues yo no sé pelear. Yo te enseño. ¿Contra quién vas a pelear? Voy a la guerra.
hasta la muerte en contra de mi padre. Y ahí yo como que entendí que era contra Dios y le digo, no, contra él no. Y él me contesta, después me dice sabias palabras. ¿Qué es lo que quieres que haga por ti? Yo a lo único que vine es por sanación. Es lo único que necesito yo. No te preocupes. Has caído en las manos de un buen abogado, el cual aboga por ti, que es la persona por la cual yo trabajo. Entonces ahí me dio los nombres de unas hierbas para que yo hiciera un té. También tienes que saber que en un panteón lejos de aquí está enterrado un fetiche con tu figura y hay que destruirlo. ¿Quieres ir por él o prefieres que te lo traiga? Entonces le digo, pues el ir a buscarlo me va a generar gastos y le digo, pues mejor tráemelo aquí. Entonces tendrás que regresar pronto. La voz le dio una receta para curarse y una cita para regresar a la cueva a recoger el fetiche. Y esa noche, cuando llegué a la casa, mi esposa me preguntó, ¿y qué te dijeron ahí donde fuiste? Nada, le digo, únicamente me hablaron de la Biblia, me leyeron un salmo. Y me dice, ¿y qué salmo te leyeron? Pues le digo, el salmo número 7. Y pues le dije, pues, ahí donde voy no ha de ser tan malo, porque me hablaron de la Biblia. Y pues yo ya no le quise decir nada, de por sí llevamos una mala relación, ella y yo. Marco realmente creía que lo que estaba haciendo era bueno, aunque sabía que con quien estaba tratando era el diablo, pero no importaba. Él seguía tomando el té y estaba sintiéndose físicamente mejor. Cuando regresamos a la gruta, pues yo ya no sentía tanto temor, porque yo consultaba a Leviatán a través del brujo acá en su casa. Y pues para mí, esa vez cuando fui de nuevo, pues ya para mí era algo familiar, como que iba a visitar a un amigo y... En esta ocasión, algunas personas anotaron en velas favores que pedían al diablo. Fue hasta el momento de regresar que el diablo, a través del brujo extasiado, le indicó a Francisco en dónde estaba el fetiche. Sígueme. Ráscale ahí, donde está esa piedra. Francisco buscó en donde el diablo le dijo. A ver, ábrelo. Destrúyelo. Entonces yo hago como el brujo me dice
Lo rompo y luego rompo las bolsitas que traían como un líquido. Y de pronto, sin más ni más, el fetiche se incendió. Entonces el brujo me dice: esos eran tus problemas. Entonces yo nomás me le quedé mirando. La gente que se involucra en cosas de brujería, por simples que parezcan, son atrapadas en una espiral de circunstancias que las llevan a hundirse más y más y más. Cuando Francisco empezó a sentir mejoría, llamó a su madre para contarle, pero se encontró con una mala noticia. Me comentó, pues, más bien que mi hermana estaba enferma y que ya la había llevado con médicos y no le encontraba nada. Entonces, ella también me dice que caminando mi hermana se caía. Entonces yo le digo: pues, ¿sabe qué, mamá? Mire, tráigala para acá. Entonces ya le platiqué yo también de la enfermedad que yo tenía y el problema en cual me encontraba, y que ya iba yo saliendo de ese problema. La enfermedad de su hermana era rara y los médicos no encontraban cura. Así que Francisco se preocupó mucho y le dio instrucciones a su mamá de que se transportara de inmediato a Nanchital para ir a ver al brujo. Francisco nuevamente le estaba pidiendo un favor al diablo. Sin embargo, el diablo al principio se negó a ayudarles. Entonces, casi llorando, yo le dije a Leviatán: ¿sabes qué, Leviatán? Échame la mano, mira, mi hermana está enferma y ha ido con los médicos y no le han encontrado nada, por favor, échame la mano. Y también quiero que me digas, ¿quién tiene enferma a mi madre y a mi hermana? Entonces él me dice: yo no te puedo ayudar. Mira, Chinchillas, si yo te digo quién tiene enferma a tu madre y a tu hermana, vas a caer en un pozo más profundo del cual ya vas saliendo. Échala. No importa. Tú dices que voy a caer en un pozo más profundo, pero también te aseguro que de este voy a salir. Ya que yo no tengo pelo ni hueso en la lengua, te voy a decir quién tiene enferma a tu madre y a tu hermano. Entonces yo le digo: pues échale. Quien tiene enferma a tu madre y a tu hermana es tu esposa. Es tu esposa. Entonces ahí sentí como caí en un pozo más profundo y sentí cómo me iba en ese pozo y... Cierto que la relación de Francisco con su esposa no era buena, pero él jamás se imaginó que fuera ella quien le estaba causando daño a su hermana. De cualquier modo, Francisco quería que su mamá y su hermana sanaran y el brujo terminó la limpia. Para que tu hermana quede sana tienes que hacer una limpia en tu negocio. Y tu esposa tiene que estar ahí. No, mi esposa no va a estar ahí porque mi esposa no cree en esto. Entonces él me dice: eso te dice a ti, pero a mí no me lo puede negar porque yo tengo control sobre ella y yo sé que va a estar ahí. Francisco regresó a su casa, le explicó a su esposa acerca de la limpia en el negocio y le dijo que ella tenía que estar presente también, pero tal como lo esperaba, ella se negó a ir. Yanina, esta noche va a haber una limpia en el pollo y tienes que estar ahí. ¿Qué? ¿Estás loco? ¡Ey, pues oye, tienes que ir, pues es algo importante, oye! Oye, vas, tienes que ir, pues ¿cómo se hace? ¡Tienes que ir! Oye. Pero cuando llegó la noche, mi sorpresa fue esta, que me dice ella: yo también voy. Y entonces me acuerdo, bien me dijo Leviatán que iba a ir. Ya en el negocio, el brujo inició su rito. Y como casi siempre, leyó y explicó una parte de la Biblia. Luego invocó al diablo y entró en éxtasis.
De inmediato, se dirigió a la esposa de Francisco. Hola, Yanina Torres Mesa, hasta que nos volvemos a encontrar de nuevo. A Francisco le has negado esto, aquello, lo otro. A ver, niégamelo a mí, que estás ante el rey de las tinieblas. Entonces, para mi sorpresa, pues, cuando escucho que mi esposa le dices... Es verdad, a ti no te lo puedo negar. Yo siento como un coraje así de... De pronto, el diablo dijo algo completamente inesperado. Tu marido irá primero que tú al evangelio. ¿Qué es eso? Es donde se predica la palabra de mi hermano. Pues ahí sí te equivocaste, Leviatán, porque yo no voy ni a la católica. Te voy a platicar de un padre que tenía dos hijos. Al primero dijo, ve a trabajar a mi viñedo, y no quiso. Pero después arrepentido fue. Ese eres tú, porque yo sé que un día irás al evangelio. Después de haber dicho estas palabras tan raras, el diablo dio las instrucciones de cómo hacer la limpia, y el brujo volvió en sí. Entonces iniciaron la limpia. Primero regaron un líquido flamable en el área de mesas y le prendieron fuego. Después pasaron a la cocina. De pronto... Y después de hacer la limpia en el negocio... Yo seguí visitando la gruta y la casa del brujo porque yo quería sentir ese alivio total, esa sanidad total, la cual yo no tenía todavía por completo. Pero después Francisco buscaba al diablo para pedirle cualquier favor, dirección o protección. Pedí dirección para que me eches la mano, me envíes un guía o que tú me eches la mano guiando mi camino y que nada suceda. Pero el diablo le decía cosas que Francisco no comprendía y lo dejaban intrigado. Chinchillas, esas cosas no me las pidas. Pídeselas a Dios que está arriba de mí. Y esas palabras, pues, a mí como que me llegaba algo adentro y yo no entendía. Entonces yo le dije, al sentir eso, yo le decía, bueno... ¿Por qué me dices esas cosas a mí? Así, en varias ocasiones, el diablo dijo cosas que en ese momento a Francisco le resultaron incomprensibles. Entonces yo le decía, ¿por qué me dices esas cosas a mí? Esta era una de las palabras que yo siempre le repetía, el por qué me las dices a mí. Entonces, una de las ocasiones me dijo, ¿quién te puede hablar mejor que yo de mi padre? Que fui su más celoso guardián, pero un día, dice, por querer ser igual a él, aquí estoy con ustedes. Un día me dijo, vas a salir de aquí, vas a entrar en el camino angosto y escabroso que es el de mi padre. Y cuando vea, dice, la luz al final del túnel y llegues ante él, me vas a mirar a mí un lado encadenado. Mira, Chinchillas, haz de cuenta que tienes un hermano. Y ese hermano roba, hace lo que quiere y nadie le hace nada. Y tú quieres ser como él. Pero si algo bueno hay en ese hermano, él te lo va a decir. Apártate de mí, que tarde que temprano mal acabaré. Ahora que si por tu propia voluntad vienes a mí, bienvenido. Yo soy ese hermano. Apártate de mí. Apártate de mí. Apártate de mí. Cuando él me decía esas palabras, yo sentía algo adentro y me hacía a mí llorar. Lloraba ahí ante él, no me avergüenza. Pero yo sentía algo como un aprecio y decía yo para mis adentros, bueno, si este es el diablo, pues no es tan diablo porque a mí me echa la mano, me está ayudando. Estoy saliendo de problemas y me ayuda en todo, entonces no puede ser tan malo porque a mí me está echando la mano. En otra ocasión también le dijo, mira, Chinchillas, yo te conozco y sé que un día vas a ir al evangelio y me vas a quitar muchas almas.
A pesar de las cosas raras que el diablo le decía a Francisco, él se sentía contento por todos los favores recibidos. Por otra parte, él ya pensaba en separarse definitivamente de su esposa, pero lo que más le dolía eran sus hijos. Así que decidió ir de paseo a un río cercano con ellos antes de iniciar el divorcio. Y también llevó a Yanina, su esposa, por consideración a los niños. Pese a las buenas intenciones de pasar un día agradable, Francisco no pudo contenerse y de camino al río empezó a pelear con Yanina. ¿Por qué le hiciste eso a mi mamá, pues, a mi hermana? Si es lo único que tengo, ¿por qué lo hiciste? Le gritó, la insultó y la hizo sentir mal. Eso quiero que me digas, ¿por qué lo has hecho? ¿Por qué? ¿Por qué tenías que hacerlo? Así llegaron al río. Comieron juntos, pero Francisco no se sentía a gusto. Después de pasear a sus hijos en la acuamoto, Francisco sintió una gran desesperación. Cuando yo tomo la moto, siento una desesperación. Y empiezo a enfilar río arriba. Y empiezo a darle todo lo que daba la moto. Y donde ya sentía yo que no había gente, que no miraba a nadie. Y mis lágrimas se confundían con el agua. Y yo sentí una necesidad de gritarle a ese Dios que yo no conocía. El cual en ese momento yo sintiendo una desesperación, enfilé rumbo a la playa y empiezo a gritarle a ese Dios que yo no conocía. Y le empiezo a decir, Dios mío, si en verdad existes, compruébamelo y saca lo que traigo que me está matando y voy a cometer una tontería. Y ahí sentía como si gatos me fueran aruñando el pecho. Sentía como algo salía de mí. Esos gritos desgarradores. Sentía como me raspaba el pecho. Después de ello, regreso con mi esposa y mis hijos y les digo, vámonos, porque me siento cansado. Después del paseo, todos regresaron cansados a casa. Y miro hacia la cama y veo a mi esposa profundamente dormida, tan tranquila y en ese momento digo, ¿cómo puede ser posible que tú estés tan tranquila y yo aquí con esto? Entonces en ese momento yo sentí un odio y quise apretarle ahí el cuello y matarla, pero no supe cómo me contuve y seguí viendo televisión. Y ahí estuve no sé cuánto tiempo hasta que me quedé profundamente dormido y esa noche, Francisco tuvo un sueño que cambió su vida. Empecé a ver tres personalidades. Eran tres luces. Eran tres varones en forma de luz, pero no se les miraba el rostro. Entonces, de esos tres se aparta uno de ellos y me señala con la mano y me dice, ¿quién eres tú para juzgar a tus semejantes? Entonces en ese momento, como que corre película de mi vida y yo no me encontré en el polvo. Entonces después de eso, aparece una mesa y sobre esa mesa tres semillas como de almendro, muy bonitas. Entonces él toma uno en sus manos y se la pasa por su boca. Entonces cuando abre la mano, ya no era la semilla, sino que era un árbol muy grande y muy hermoso. Entonces yo estaba como admirado, contemplando a ellos sin articular palabra. Y entonces yo me quedé maravillado mirándolo. Pero lo que más me admiraba a mí ahí era que el árbol era tan grande, pero era mucho más grande el que lo sostenía. Entonces después de eso me dice, yo soy el árbol de la vida. Lee el Salmo 6. Y ahí como que despierto y vuelvo a escuchar la voz que me dice, lee el Salmo número 6. Cuando Francisco despertó, lo primero que hizo fue buscar una Biblia y empezó a leer. Si alguna persona
se encuentra en este momento como yo me encontraba en aquel entonces. Y si esta palabra es de bendición para su vida, allí donde estás, tome la Biblia y lea conmigo esta, la palabra de Dios. El Salmo número 6. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Cuando yo leo este salmo, caigo de rodillas y ahí empecé a llorar, a llorar. Y ahí duré no sé cuánto tiempo. Cuando yo me recupero de estar postrado y me levanto, yo sentía como que no tentaba ni el piso. Y en mi corazón ya no había ese odio, ya no había ese rencor. Sentía como que me lo habían arrancado de tajo. Yo en ese momento no sabía qué estaba pasando conmigo, no entendía. Después de un breve momento de estar reflexionando, bajó Yanina y pasó cerca de él. Veo a mi esposa y escucho una voz, pero ya en mi corazón, que me dice, pídele perdón. Entonces ahí como que reacciono yo y... porque yo ya sabía quién me estaba hablando. Era la misma voz del sueño, pero ya la escuchaba adentro de mi corazón que me decía, pídele perdón. Y en ese momento yo como que reacciono y le digo, no, no, que ella me pida perdón. Mira, señor, es que ella me ha hecho esto y esto, y le empiezo ahí a decir, y le decía, no, que ella me pida perdón a mí. Francisco se negó a hacer caso del mandato y se fue de allí. Se dirigió a casa del brujo para preguntarle qué era lo que había sucedido. Y luego me dirijo a él y le digo, ¿sabes qué? Yo no sé qué es lo que me pasa, no sé qué es lo que me está pasando. Y entonces él me dice, pues vamos a consultar al amigo a ver qué nos dice. Luego me dice, Chinchillas, te tengo buenas noticias. Como no te atreves a pedirle el divorcio a tu esposa, yo haré que ella te lo pida a ti. No, yo no quiero el divorcio porque mi esposa también es un alma del Señor. Entonces cuando dije yo esas palabras, me enojé conmigo mismo porque yo no quería decir esas palabras. Entonces, después de eso, me dice él, ya veo que unas palabras bastaron para que cambies. ¿Qué? Le digo yo. Me dijo, tuviste una revelación anoche. ¿Una qué? Un sueño, para que me entiendas. Y en ese sueño escuchaste la voz de Dios que te dijo, yo soy el árbol de la vida. Y ahí me sorprende yo y le digo, bueno, ¿y eso cómo lo sabes? Y eso yo a nadie se lo he platicado y solamente yo lo sé. Yo sé muchas cosas. Pero quiero decirte que yo soy como cuchillo filoso que atraviesa una barra de mantequilla sin que te des cuenta. Y cuando te das cuenta estoy pero bien adentro. No le dijo más.
Y esa fue la última vez que Francisco habló con el diablo. Después de todo lo sucedido, Francisco se sentía muy desconcertado, pero sabía que ahora él debía mejorar su vida y buscar al verdadero Dios. Pero, ¿cómo? ¿Y dónde? Como les dije al principio, que yo vivía en adulterio. Después de esto, yo regreso a donde estaba con la otra mujer, pero estando allá con ella, yo le dije que no podía seguir con ella, que iba a regresar con mi familia y que yo ya no podía seguir con ella. Ella se enojó mucho, fue difícil, pero yo sabía que era lo que tenía que hacer. Esto no fue fácil para Francisco, y tampoco para ella, pero él estaba dispuesto a estar bien con Dios. Algunos días después, Francisco continuaba escuchando la voz de Dios. Entonces, yo me paro como en una línea imaginaria y le digo, está bien, Señor, voy a hacer lo que tú me dices porque ya no te aguanto. Pero tú me vas a sacar de todas mis broncas. Francisco regresó a su casa y esperó a que su esposa llegara. Cuando veo entrar a Yanina, le digo, Yanina, ven. Ya, Francisco, por favor, ya no me ofenda. Mira, si quieres irte de la casa, vete. O si quieres buscar otra mujer, búscala. Pero por favor, ya no me ofendas. ¿Cuántas veces tengo que decirte que estoy arrepentida? Entonces, cuando me dice esa palabra a mí, le digo, párale, párale, párale. Nomás quiero platicar contigo. Ven. Siéntate. Siéntate. Únicamente quiero decirte tres cosas. Una, que me perdones. Perdóname. La otra, quiero darte un abrazo. Y la tercera, que leamos la Biblia juntos. Ya ha pasado un buen rato. Siento como ya mi corazón vuelve a su lugar, a su sitio, y ya no siento ese coraje. Entonces le digo, Yanina, no me agradezcas las cosas a mí. No me agradezcas que yo te pida perdón. Agradeceselo a Dios que me dijo que te pidiera perdón. Entonces ella me aparta de su lado y me dice, ¿estás loco tú ver a Dios? ¿Estás loco? Entonces ella se levanta y se fue. Entonces yo, después de que me recupero, me levanto y salgo afuera y le digo al Señor, ¿ya viste? Ni siquiera me creyó, pero yo ya cumplí. Por otra parte, los ataques del diablo no se hicieron esperar. Entre ellas, las ventas de su negocio se vinieron abajo considerablemente. Y muchas cosas malas le pasaron. Ahora su esposa era quien lo atacaba. Te dije que fuera por el tomate, la cebolla, el chile. ¿Hiciste caso? Siempre se te olvidan las cosas. No pagaste ni el teléfono, no pagaste la luz. Pero si eres bien flojo, y siempre tu familia y tu familia. Cuando mi esposa miraba que yo ya no le gritaba, que ya no maldecía, que ya no la maltrataba, ahora los papeles se invirtieron. Y entonces ella me empezaba a gritar a mí y decía yo, bueno, ¿y ahora qué está pasando? Por primera vez digo verdad y no me creen. Y pues, ¿ahora qué está pasando? Pero le dije yo al Señor, está bien, Señor. Yo le dije esta vez, está bien, échale más carga al burro. Yo sigo adelante, voy a seguir. Pero el más grande de sus problemas
también había regresado. Después volví a sentir yo los dolores por los cuales yo había... Yo había estado en la brujería y... Pues le dije al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo he creído en ti. Y yo ya no voy a regresar a ese lugar. Ahora voy a buscar un buen médico. Pero ya no voy a regresar a ese lugar. Un día Francisco pasó frente a una librería cristiana que nunca había visto. Le llamó la atención y decidió entrar. Gracias. Dios le bendiga. ¿Desea algún material? ¿Me puede enseñar aquí la Biblia, por favor? ¿De qué religión es? De ninguna religión, soy cristiana. Pues, lo que sea. Mira que... necesito ayuda. Yo visité un brujo... el cual me citó... con el diablo en vivo y... le empiezo a testificar dónde venía, que había andado con los brujos, que había ido... que había hablado con el diablo y... y le empecé a testificar ahí lo que era mi vida. Que venía yo desesperado, que venía angustiado y que necesitaba ayuda. Entonces ella se fue haciendo para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Y entonces en eso llega una hermana. Señorita, permítame. ¿Cuánto cuesta este libro? Por favor, no me dejes sola con este hombre. 288. Gracias. Entonces yo cuando escucho eso, pues me sentí mal. ¿Podrías dar esto, por favor? Entonces ella me dice, ¿sabes qué? Mira, te voy a decir quién te puede ayudar. La dueña de este negocio, te voy a dar el número de teléfono de este negocio. Ella te puede ayudar. Háblale y ya me da el número de teléfono y salgo yo de ahí. Y entonces saliendo yo de ahí, meto el cassette en la camioneta. Derrama de tu espíritu. Empiezo a escuchar, empiezo a llorar, a llorar, a llorar. Y ahí me quedé un buen tiempo. Sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia. Estando yo ahí, le dije al Señor, ah, bueno, si esto es lo que quieres, esto te voy a dar. Sana mis heridas, restáurame, Señor. De inmediato Francisco decidió llamar a la dueña de la librería. Le empiezo a contar por teléfono a la dueña de este establecimiento y ella me dice, hermano, qué bonito testimonio. Entonces yo le digo, ¿cuál bonito? Y le digo, pues si me la paso llorando con todo eso, ya no me la acabo. Entonces ella me dice, mire, ¿qué le parece? Lo invito a una reunión especial esta noche. Entonces ya me da el lugar y me da la dirección y la iglesia y entonces ahí llego yo. Tal fue el interés de Francisco que llegó 2 horas antes a la campaña y en cuanto tuvo oportunidad ocupó un asiento hasta adelante. Dije, bueno, ¿y a qué horas irá a empezar esto? Yo no me di cuenta a qué hora se llenó ese lugar. Yo seguía sumido en mis pensamientos y estaba contento con escuchar las alabanzas. Si tu corazón herido está, y te duele.
Sentía yo como mi corazón rebosaba de alegría y anhelaba más y más seguir escuchando aquellas palabras, aquellas alabanzas. Aquel predicador cuando hace la invitación de quien quería aceptar a Jesucristo, yo paso al frente y es ahí donde yo hago mi decisión. Entonces yo repito la oración que el hermano estaba diciendo y le digo, yo también te quiero aceptar en mi corazón como mi Señor y único Salvador. El mensaje que Francisco escuchó había llegado a lo más profundo de su corazón. Ahora lloraba de alegría y arrepentimiento. A partir de ese día, la vida de Francisco cambió radicalmente. Asistía con regularidad a la iglesia y surgió en él un deseo constante de estudiar la Biblia. ¿Qué tal, señor Francisco? Hola, ¿qué tal? Muy bueno. Pero el cáncer y sus molestias lo seguían aquejando. Yo soy consciente de que es mucha medicina la que va usted a tomar, pero este tratamiento le va a servir para aminorar sus dolores, para hacer más llevadero el problema que usted tiene. Estos medicamentos los encuentra en cualquier farmacia. Pero un día, la fe de Francisco se activó. Ya a punto de tomar el medicamento, veo las recetas y el montón de medicamentos y en ese momento se vino algo y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Yo no voy a tomar ningún medicamento ya. Ya no. Pues si la Biblia dice que se llevó mis enfermedades en la cruz del Calvario, pues aquí están las mías, yo no las quiero. Pues entonces, ¿en quién he creído, pues? ¿Sabes qué, Señor? Si me vas a llevar, llévame de una vez. Pero yo tengo que trabajar. En eso pues, entonces yo voy a mi trabajo y no sentí ni un dolor. Y así estuve trabajando y después lo mismo sucede cuando me regreso yo para la casa. Me subo a la camioneta de nuevo y voy para la casa y mi sorpresa fue que llegando también a mi casa no sentí el dolor. Entonces, desde aquel entonces hasta el día de hoy, no tengo yo los dolores, se me han borrado para siempre. Y por eso es a Él al que le doy la honra y la gloria. Han pasado más de 5 años desde que Francisco dejó de tomar medicinas y desde entonces ha vivido sin molestias. También Dios le ha dado otras bendiciones. Por ejemplo, Suri, su hija, fue sanada milagrosamente de asma. Y su esposa Yanina, con el tiempo y al ver los cambios tan positivos y los milagros, también aceptó a Cristo. Hoy, son una familia feliz y viven en una estrecha comunión con Dios. Después de ver esta historia, seguramente te preguntarás por qué el diablo le dijo a Francisco que un día iría al Evangelio y le quitaría muchas almas. En la historia de Job, fue Dios quien le dio permiso al diablo para dañar la vida de Job. En la tentación de Jesús, Jesús le dijo al diablo con claridad, escrito está, a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Cuando la vida de Francisco fue cambiada radicalmente, fue porque él entregó su vida a Jesucristo. Cuando él entregó su vida a Cristo, su alma fue sanada y su corazón también. Si tú estás atrapado en odio, en violencia, en rencor, mayor aún, si has practicado brujería o cualquier arte oculto, Jesucristo vence a Satanás. Tú puedes ser salvado. No tengas miedo, ríndete a Jesús. Solamente puedes hacerlo con sinceridad, arrepintiéndote, diciendo una oración. Repite conmigo esto. Señor Jesús, sálvame. Sálvame, te pido. Quiero ser libre. Yo me arrepiento con todo mi corazón de todos mis pecados, aún de haber practicado este arte oculto. Perdóname en el nombre de Jesucristo, Padre. Amén. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció el video? Espero que al mirarlo tú hayas recibido una bendición. Pero en este caso quizá también tú tengas alguna pregunta, como esta. ¿Cómo es posible que el diablo te haya hablado de Cristo, o sea, de la salvación, o que Él te haya llevado a la salvación? Pues bueno, pues para ello, aquí está mi amigo Darío Salas, el cual nos puede responder, o te puede responder a esa pregunta, porque quizá yo no te pueda decir mucho, pero conforme la Escritura, mi hermano sabe bastante de ello, y yo quiero que mi hermano explique
Ok, entiendo perfectamente. Bueno, usted quiere saber si la Biblia dice algo acerca de una cosa tan inverosímil como que el diablo haya ayudado a una persona a conocer a Cristo. Pero la Biblia habla de ocasiones en que el diablo ha dicho la verdad. Léase Génesis. En Génesis capítulo 3, versículo 4, el diablo dijo una verdad que después Dios la comprobó. Así que preste mucha atención. 3, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El diablo dijo exactamente la verdad. Vamos a comprobarlo esto ahora en el verso 22. Ahí dice Dios, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Exactamente lo que el diablo había dicho, léalo. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. ¿Había dicho la verdad el diablo o no la había dicho? La había dicho. Pero ahora vamos para Hechos 16. En Hechos 16, versos 16 y 17, durante varios días una mujer decía, estos hombres, se refería a Pablo y su acompañante, son siervos de Dios que les predican la verdad, el camino de la salvación, cómo tener la salvación de su alma. Exactamente es eso lo que la mujer decía. Y era un demonio que hablaba por la mujer. Un espíritu, dice, pitonizo. Lea. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. ¿Qué le parece? Así que no era de vez en cuando, quiere decir que no es que una vez se le escapó al diablo eso, sino que varios días. ¿Y qué es lo que decía? ¿Era mentira? Era la verdad, eran siervos del Dios Altísimo. Ahora en otra ocasión hay un caso interesante en que dice Dios así, ¿quién irá a inducir al rey Acab para que vaya a la pelea? Y dice que salió un espíritu y se puso delante de Dios y le dijo, yo iré y yo seré espíritu de mentira de parte de Dios para que ellos mientan. ¿Qué le parece una cosa de esas? Entonces, ese pasaje lo encontramos. ¿Usted se recuerda el pasaje ese? Sí, lo recuerdo. Está en Segunda de Crónicas 18, 19, en adelante. Y Jehová preguntó, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía así, y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué modo? Y él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo, tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. ¿Qué les parece? Es increíble, un demonio, un espíritu malo, obedeciendo las órdenes de Dios, porque es lógico, si Dios es soberano. Él es, dice que sobre uno alto hay otro más alto. Pero hay otro caso más todavía interesante en que los espíritus malos que hacen daño pueden ellos servir a los propósitos de Dios. Léase Joel capítulo 1 verso 4 y dice que los cristianos que no dan diezmos, no ofrendan, estos cristianos que no cooperan, ellos serán y no se consagran a Dios, atacados por cuatro espíritus malos, ¿no?, de parte de Dios. Mire qué cosa interesante. Que les arruinarán. Les arruinarán sus economías. Los endeudarán. Los meterán en problemas judiciales. Todo eso, cuando usted no tiene un seguro contra la miseria, contra estos espíritus que es diezmar, ofrendar y ser fiel al Señor. Léase Joel 1:4. Y lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que el revoltón había quedado. Oiga, usted observe ahora que estos espíritus destructores, estos espíritus que hacen daño, son espíritus que vienen
mandado por Dios, le hace el 225 y compruébelo. En el 225 dice, mi gran ejército que envié contra vosotros. Dios envió ese ejército de espíritus malos. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que envié contra vosotros. ¿Quién lo envió? Dios. ¿Se dan cuenta ustedes que Dios tiene dominio sobre todo? Pero ahora vamos a tratar de ir concluyendo, diciendo o mostrando cómo el diablo actúa. ¿Cómo el diablo puede entrar en una persona? Mire, leyendo libros de ocultismo, asistiendo a cultos espiritistas, leyendo libros mágicos, haciendo incesto, relación sexual entre parientes, madre e hijos, e hija y padre, hermanos y hermanas, relaciones homosexuales, todas estas son puertas abiertas para que entren malos espíritus y la persona comience a ser dominada. También hay demonios que son hereditarios, que los tenían los abuelos. Y cuando una persona muere, ese demonio sigue usando a la familia, se llaman espíritus familiares, que es una generación de demonios. Dice que él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la cuarta generación. Pero recordemos que el Señor apareció para deshacer las obras del diablo y para quebrar las maldiciones. Así es. ¿No es verdad? Así es. Muy bien. Ahora, hay que evitar esas cosas. También evitar de ver mucha televisión y de ver programas raros, extraños, películas de terror. Usted vio que sus niños a veces gritan y no duermen tranquilos, es justamente por eso, porque ellos ven estas películas y los demonios entran y no los dejan dormir. Por eso es que hay que tener cuidado con la televisión, hay que tener cuidado con los libros de magia y todas esas cosas. Ahora, para ser libres, Cristo en el corazón, así como el hermano Chinchilla clamó, de todo corazón, con toda su alma, hizo una entrega total y los demonios salieron. Algunos han preguntado, ¿y cómo usted se sacó el odio del corazón? Así es, me han preguntado, me preguntan cada vez por donde ando, que si, ¿cómo es posible que haya quedado libre de ese odio tan instantáneo? Claro, porque son demonios que cuando uno recibe a Cristo, ellos tienen que salir. Porque cuando se vende una propiedad y la está ocupando alguien que no es el dueño, ¿qué tiene que hacer el que está ocupándola? Tiene que salir porque ya la vendieron. El diablo actualmente o todo el tiempo es el que provoca la ruina del mundo. Léase Isaías capítulo 14 versículo 12. Dice, tú que arruinabas las naciones. Así que la inflación está siendo creada por el diablo para que la gente y las malas administraciones políticas, la gente se canse de este tipo de gobiernos y pidan el gobierno del anticristo. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿Quién debilita a los países? El diablo. El diablo debilita a los países con el propósito de que la gente se canse y pidan un gobierno mundial. Entonces va a aparecer el anticristo. Así que todo esto lo está preparando el enemigo para que venga el anticristo. Ahora, hermano Chinchilla, el diablo actúa haciendo con que la gente crea en Dios, pero que no lo acepten hoy día, sino para el frente. Sí, eso sucedía porque cuando a mí me hablaba de él, yo no recurría a Dios, sino que lo seguía más a él. ¿Sabe que una vez el diablo hizo un concurso y dijo, bueno, el que me traiga el mejor plano para engañar a los hombres será mi ayudante personal y se sentará en mi trono? Los demonios trajeron muchos planes. Algunos dijo, matémoslo. No, la sangre es semilla. Cuanto más matamos, más aparecen. Digámosles que se avergüencen de las cosas de Dios. Ese plano me gusta, dijo el diablo, que se avergüencen. Porque hay mucha gente que por la vergüenza no se entregan al Señor. Pero en esto vino un diablo chiquito, pequeñito, y dijo, todos se reían de él, porque era tan pequeño. Lo subieron a una mesa para que hablase. Déjenlo que hable. Y el diablo chico dijo, yo he pensado en este plano, que la gente debe creer en Dios, debe arrepentirse, debe convertirse, debe creer que Cristo es el Hijo de Dios, que hay un cielo, que hay un infierno,
creer que hay espíritus malos que los dominan. Pero estás loco, dijo el diablo, y todos los demonios estaban perplejos. ¿Cómo se le ocurre predicar así? ¿Y dónde está la maldad y el engaño que nosotros necesitamos? Aquí está, dijo el diablo chico. Que crean todo, pero no por ahora, sino mañana. Después, no por ahora. ¿Y usted se ha fijado que toda la gente dice que sí, que está de acuerdo, y le dicen, entréguese a Cristo? No, por ahora no, no estoy preparado, no, más al frente. ¿Es verdad o no es verdad? Es el diablo chico. ¿Será que el diablo chico lo está engañando a usted como estaba engañando a los hermanos Chinchilla, diciéndole después y después y después? Léame entonces Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Quién es el que deshace las obras del diablo? Dios. El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Quizás usted tiene un espíritu de odio. Quizás usted hizo un pacto con el diablo. Quizás usted ha hecho cosas que lo tienen amarrado y en las garras del enemigo. Pero cree en Jesucristo, entréguese a Él. Y la sangre de Cristo, la muerte y la resurrección de Cristo y el Espíritu Santo en su vida, con eso las obras del diablo son deshechas. Usted quedará libre como el hermano Chinchilla, convertido en un predicador de la palabra y robándole almas al diablo. Así es. ¿No es maravilloso? Así es. ¿Puede ser usted la oración de fe para...? Claro, entonces vamos ahora a hacer una oración de liberación en el nombre de Jesucristo. Repita usted estas palabras. Señor Jesucristo, creo en mi corazón, lo confieso con mi boca, que tú eres el Hijo de Dios. Creo que tú eres la verdad, que la Biblia es la verdad. Creo que el Evangelio es la verdad. Pero ahora yo quiero algo más. Quiero que entres en mi corazón, como mi Señor, como mi Salvador. Te recibo con todo mi corazón y renuncio a la idolatría. Renuncio a la brujería, al ocultismo, a los horóscopos y todas las cosas que tienen que ver con el diablo, a los libros mágicos, a las películas de terror. No quiero nada de Satanás. Yo solo quiero a Cristo, yo solo quiero al Espíritu Santo, yo solo quiero al Padre, solo quiero a Dios, porque los tres son un solo Dios. Así que desde ahora en adelante soy libre por la sangre de Cristo, por la muerte de Cristo, y porque el Espíritu Santo está en mí y porque tengo a Cristo en mi corazón. Amén.